Mi novio. Segundo. Me dicen si se ve. Sí. Si Bien. querés, métele un toquecito más de zoom, pero Sí. la pantalla se te ve bien. En principio vamos a arrancar con ejercicios que no dieron ayer en la clase de consulta, por si alguno vino y para que no vea lo mismo, digamos. Pero en sí vamos a tratar de hacer todo el parcial, que tienen varios temas similares al que vieron ayer. Bueno, acá tenemos un ejercicio que básicamente es teórico, en donde pregunta, ¿qué podría ser estructura, que es esta variable, para que la siguiente instrucción se ejecute sin problemas? Bueno, acá tenemos las opciones, que son distintos tipos de datos, algunos ya definidos, otros no. Y, por ejemplo, ya que me llegan notificaciones. No sé si, o sea, si te deja hacerme admin a mí también, por si hay tipo gente para aceptar, tipo te puedo dar una mano con eso. Fíjate si tocando en gente. No me aparece nada. Ah, no. No, no, o sea, estás como organizador vos. Pero Qué nada. cagada. Igual veo, estás aceptando a gente porque veo que se está sumando gente. Claro. Se me va a complicar así un poco, pero bueno, sigo explicando. Básicamente acá buscan una estructura en la que cuando ac intenta acceder con la posición 0, le asigna el string primero. Entonces, ¿qué opción tacharíamos, digamos? Acá una primera alternativa es básicamente ir eliminando opciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá a simple vista ya tenemos dos opciones que ya directamente no son por una propiedad que tiene cada una de esos tipos de estructuras. No sé si la quieren mencionar por el chat o alguna persona que ya hizo el examen sabe o se imagina por qué es. O puede hablar lo mismo. Un dicho no tiene clave de valor. Bien. Entonces, Se tendrá que pasar la clave para agregar al diccionario y no se le está pasando. claro, bien, eso es un buen punto. El tema es ahí, bien dicho, lo raro ahí es que en el ejercicio no pusieron esto. Ahí. Si esto está definido así, entonces el ejercicio estaría bien, y sería un diccionario. Pero si yo pusiera esto acá, es como que te estoy dando la respuesta. Y medio que, o sea, acá es como que tenés que asumir que alguien inicializó esta estructura, ya sea un diccionario, una tupla con dos elementos, una lista vacía o una cadena nula. En este caso, si vos elegís la opción de un diccionario, asumís que esto ya existe así. Entonces, cuando vos haciendo esta estructura, esta asignación, cuando le pones entre corchetes 0, lo que está haciendo es ir a buscar este valor. Si no lo encuentra y tenés un igual, entonces lo va a asignar. Va a generar esta clave, que en este caso es un 0, y le va a asignar primero. Entonces,
La respuesta correcta sería un diccionario. No sé si se entendió o el por qué. ¿Y por qué no podría ser una lista? O sea, más allá de no asumir que la estructura es un diccionario, o sea, ¿por qué no podría ser una lista? Bien. Básicamente no podría ser una lista porque la lista, si bien se puede modificar, al estar vacía, yo no puedo acceder al elemento cero. O sea, cuando yo intento acceder al elemento cero, me va a tirar un error de compilación, digamos, un error de ejecución. Okay. Después, no es una tupla. ¿Por qué? A ver si alguien se anima a responder. ¿Por qué no sería una tupla o una cadena? Las tuplas no son inmutables. Exacto. Bien. Es justamente por eso es que no, directamente no es una tupla, si bien tiene dos elementos y puedo acceder a la posición cero. ¿Cómo es? No la puedo modificar porque es una tupla y te va a fallar en tiempo de ejecución. O sea, cuando vos ejecutes la... ¿cómo es? El código, digamos. Ejemplo. Cuando trates de hacer esto, va a explotar, digamos. Y bueno, y una cadena nula no es tampoco porque, por lo mismo, digamos. Porque es un, como vimos en anteriores guías, las strings son inmutables y tampoco se pueden modificar. Y nada, eso. Eso sería básicamente el punto 5. Esto sale rapidito por descarte. Tipo, descartás una tupla, descartás una cadena y te quedan estas dos. Y nada, eso. Si no quedó ninguna duda, pasamos al siguiente. Entonces, la respuesta es un diccionario. Sí. Sería acá, Tiki. No es, esto no es, eso tampoco. Si no hay ninguna duda, pasamos al siguiente. Dejo de compartir. ¿Seis vos? Dale. Bien. Ahí entiendo que estoy compartiendo. Díganme si no. Pero vamos Sí, a ver soy el el profe. ejercicio. Perfecto. Vamos a ver el ejercicio 8, que tiene una similitud en tema de va más que nada porque sepan la teoría de, acá en este caso, de los archivos que te piden. O sea, ¿cuáles métodos de apertura? Porque acá te está dando. La función de open te dice que abre estos archivos que te da el ejercicio y te deja con puntos suspensivos el método de apertura para que se vieron para abrir archivos, ¿no? Y se ve que cada vez que abre estos archivos, datos y otro, como dice, escribe algo, ¿no? O sea, en ambos se escribe algo y te pregunta cuál de los siguientes métodos se necesita para emplearse para que no tire error. Y acá, realmente, si conocen los parámetros, que son cinco, que se pueden emplear para abrir un archivo, debería salir con bastante descarte la respuesta correcta. Vamos a hacer un repaso, a ver si se acuerdan. El método de A, ¿se acuerdan qué hacía? Que al final. Exactamente. Entonces, escribe, tenés la posibilidad de escribir. ¿Sí? Perfecto. ¿Y el W? También escribe. Perfecto. Con sus propiedades cada uno, pero con A y con W se escribe. Entonces, ahí ya estamos en una posible solución.
Acá tenemos el R, que hacía? Lectura. Lectura nomás. Entonces, como el R no te permite escribir en el archivo, sabemos de que si yo abro un archivo solo en modo lectura y le trato de escribir algo sobre ese archivo, me va a tirar un error. Y vean cómo el R se repite en los otros tres, en las otras tres respuestas. Entonces, ninguna de las otras tres puede ser habilitada, y ya vemos que la primera tiene dos métodos de escritura, ¿no? Después acá tenemos A y W, que se repiten, o sea que son modos de escritura, y el R+, en el cual también se podría escribir, pero bueno, como al tener la opción de R, no se podría. Así que de esa manera sale el ejercicio, por eso es importante que los modos de apertura de los archivos son 5, tienen propiedades, o sea, no son tantos como para acordarse más o menos qué hace cada uno, pero te pueden destrabar un ejercicio y hacer que uno de los ejercicios en parcial no te lleve más de un minuto. Así que eso está en los apuntes de archivos. Así que si ustedes tratan de correr esto, o al menos intentan con algo que sea R, van a ver de que no va a poder y el programa les va a tirar un error. Así que eso, con ese dato ya van a poder descartar y saber cuál es aquella que, o sea, si no se acuerdan bien cuál eran A y W, pero acá la habíamos hablado, A es la que escribe al final del archivo, y con W se puede escribir el archivo, ya saben de que con estas dos opciones no va a tirar error y con las demás sí. ¿Alguna duda con tipo modo de apertura de archivos o qué hace cada uno de los parámetros? Eso, no hay problema, si quieren preguntar. Yo tengo una duda, cuando dice que el método A solo escribe al final de, sí, del archivo, ¿a qué refiere bien eso? Porque ahí, viste, que dice archive.write, sí, no sé qué. Claro, el texto es esto, es esta variable, ¿no? Y lo que hace la, imagínate vos ya tenés un archivo en el cual tenés distintas líneas, vale, tenés un archivo que en la primera línea tenés 1, la segunda tenés 2, y así sucesivamente, ¿no? El A lo que va a hacer es, de todas las líneas que vos tengas, va a empezar a escribirte en la última, abajo de la última que vos ya tengas escrita, ¿no? Eso es lo que hace A. Si no tenés ninguna escrita, si es un archivo vacío, va a escribir en la primera línea. Pero si ya tiene datos ese archivo, o sea, va a agarrar el archivo, lo va a abrir, no es que va a sobreescribir todo lo que está dentro de ese archivo, sino de que va a ir agregándolo al final. Ok, y ahí cuando dice text más n sería, ¿le está agregando un salto de línea? Claro, exactamente. Okay. O sea, acuérdense que un string que se le suma otro string, la propiedad es concatenarlo, o sea, esto se le suma acá al final del string. O sea, eso es lo que hace la suma de strings. Son las propiedades que estaba en uno de los módulos al principio del cuatri. Pero sí, esencialmente le agrega un salto de línea en la barra y la N. Genial, gracias. De nada. Ahí, por ejemplo, el A te permite elegir, o sea, y escribir al final del archivo, el W a todo lo que tengas en el archivo lo borra, por ejemplo. Entonces, si vos ya tenías algo escrito en el archivo, en este caso de otro, y le pones un W, para abrirlo te lo va a borrar. Te va a sobreescribir lo que haya dentro. Y ahí te escribe, en este caso, fin. Cada uno tiene sus propiedades, pero no son tan distintas entre sí y tienen particularidades escuetas. ¿Alguna otra duda? Si no hay otra duda, los invitamos a que si tienen de este ejercicio del parcial que está en el campus, manden el link. Si no, en la sesión 11, es el ejemplo 2 del segundo parcial. Si quieren ver algún ejercicio en particular que, o sea, les cueste o como tengan muchas dudas sobre, nos digan sobre cuál quieren que expliquemos y hagamos. Así que los invitamos a eso.
Acá voy compartiendo los ejercicios, sino del parcial. Obviamente hay algunos que ya hicieron ayer muy parecidos. Arrancamos por lo que sabíamos que no se vieron, así podíamos completar un poco lo que habían hecho nuestros compañeros ayer. O algún tema en particular, pandas, por ejemplo, si tienen alguna duda, pueden decirnos y vamos haciendo los ejercicios. Profe, ¿podría explicar un tema de pandas, cualquiera sea? Dale. Dale, vamos con este, el 7. ¿Te parece? Sí, perfecto. Perfecto. Bien, este de pandas. Vos en los ejercicios de pandas vas a tener un data frame, muy probablemente, que en este caso está determinado así. Entonces vos tenés las columnas, el índice, las filas y todo, ¿no? Entonces en este caso te pide, la pregunta es, ¿qué contendrá V1? Porque acá te dice que el data frame está dentro de la variable V, para cuando se use en esta línea de código. ¿Qué contendrá V1 luego de la siguiente operación, no? Acá vemos que sobre el data frame de web se realiza un filtro, o sea, se va a buscar, se lo condiciona dos veces en base a dos columnas distintas para obtener un data frame más, o sea, filtrado, ¿no? Acá, cada vez que hablamos sobre o sea, operaciones de filtrado sobre los data frames, vamos a ver que o sea, esto lo que va a devolver es esencialmente si yo se lo hago, o sea, si yo a cada una de las filas, en base a la columna de fila, le pregunto, che, ¿cuáles son menores a 20? Me van a devolver valores verdaderos y falsos, ¿no? Si yo daría, por ejemplo, 16 es menor a 20, eso me devolvería verdadero. Y si le pregunto 23 es menor a 20, me va a devolver que es falso, porque es mayor. Entonces, cada vez que se haga un filtrado de este tipo, lo que va a devolver, o sea, el filtro este, es todos aquellos valores en los que esta condición sea verdadera, tipo que los valores de fila son menores a 20, y además, porque en este caso se está usando el operador de i, que también es una de las cosas que se vio al principio de Quatri, y esta condición, en la cual todos los valores de la columna de asientos sean distintos a C, al string C, ¿no? Entonces, ¿cuáles son aquellas filas, en este caso? Porque después vemos que no hace un filtro de columnas, no agrupa, no busca el mínimo, nada, solamente hace un filtro sobre el data frame. Entonces ahí yo lo que debería buscar es cuáles son aquellas filas del data frame que cumplen ambas condiciones. Porque el operador es un AND, y, o sea, que la fila sea menor a 20 y el asiento sea distinto a C. Y de ahí es que me pongo a buscar, ya, yo ya sé que estas dos filas en la respuesta no pueden estar, porque son mayores a 20, entonces desde ahí yo ya sé, o sea, solo mirando esa podría ver, la opción 1 tiene valores de fila que son mayores a 20, entonces no podría ser. La 3, lo mismo. Y la 4, acá vemos que, independientemente, o sea, si nosotros vemos en base al índice, son todas filas que tienen valores, son todas filas en las cuales la columna fila tienen valores menores a 20, pero acá lo que muestra el resultado, me muestran dos columnas nomás, que yo no veo en ningún lugar de acá que se pidan que se filtre por columna, entonces no podría ser, ¿no? Entonces así es como se van pensando, vas viendo cuáles de las filas del data frame original coinciden con las dos condiciones que te da el ejercicio, ¿no? Y ahí se ve claramente que la opción 2 tiene las filas que son menores a 20, y acá vemos que la fila con índice 3 tiene el asiento igual a C, pero como en este caso se pide que el asiento no sea C, en la opción 2 no está. Entonces, la opción correcta va a ser la 2. Perfecto, gracias. ¿Se entendió?
Si no, preguntá, no hay problema, o cualquier otro que tenga una pregunta sobre el ejercicio, puede preguntar sin drama. Me fijo, ahí, si mandaron algo al chat. Ahí Damián levantó la mano. Ah, buenísimo. Sí, Damián, si tenés alguna pregunta, puedes hacer sin drama. Para dejar la mano levantada, pero... No pasa nada, puede pasar. Si no, mandarla por el chat y te vamos contestando. Que ahí vi que Amaru también está contestando por el chat. No, hice una aclaración nada más, que es ese ampersand, que lo llamó AND Fede. Sí, bueno. En Pandas, el AND de Python es el... acá se lo llama ampersand, o ese símbolo. Sí, sí, el chirimbolito. Y el OR de Python es el palito que mandé por chat. Eso es algo que cambia de Python a Pandas, básicamente. O para que tengan en cuenta. Tal cual dice Amaru. Siempre consideren que eso cambia muchísimo la respuesta. Si fuera un OR en vez de... O sea, si fuese... una persona, ahí cambiaría la respuesta claramente de lo que te va a devolver. Así que siempre ténganlo en cuenta. ¿Alguna otra duda con Pandas? ¿Con otro tema? ¿Otro ejercicio? Sí, Lourdes. A mí me cuesta el tema de diccionarios a interpretar como la sintaxis de ubicación. Cuando ponen una clave y después entre corchetes las ubicaciones, me cuesta un poco interpretarlo. Bien. No interpretarlo, entender de qué me está hablando más que nada. Bien. O sea, vos en los diccionarios, por ejemplo, ¿no? A ver, está el ejercicio... no sé si el 6 o el 10 va a ser mejor. No sé si no se lo ven colado. Sino... Sí, estaba pensando lo mismo también. Ahí déjame que... Si querés, comparto. Ah, yo tenía un colado abierto, pero si querés hacerlo vos, yo no tengo drama. Te dejo a vos, no hay problema. Mándale. Dale. ¿Me repetís la pregunta, por favor? Porque... No, era cómo interpretar las posiciones de los diccionarios del acceso. Okay. Perfecto. Decime si se ve. Digan si se ve. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, primero, para saber eso, primero hay que definir un diccionario, ¿no? Para eso tenemos dos cuestiones a completar. Una es la clave, que la clave en sí tiene que ser inmutable, idealmente. Idealmente no, inmutable. Ahí va. Perdón, hola. Sí. ¿Idealmente o inmutable? Tengo entendido que tiene que ser inmutable. Ah, pero... es inmutable. No puede ser una lista, ponele. Me salió del alma, por eso, porque era como... es inmutable. No, solo quería avisar una cosa. No sé por qué... Yo me metí sin querer en la reunión de ayer, digamos. Hay un montón de gente en la reunión de ayer que yo llegué tarde y dije, ay, perdón, hay reunión y hay consulta. Sí, sí, estamos acá esperando, dijeron. No te dije. Ahora me meto y les mando por el chat a ver si sigue alguno. Dale, buenísimo, perdón. Vos seguí tranquila, Maru. Dale. Gracias por avisar. Bueno, definimos un diccionario básico y básicamente para acceder a un elemento en principio tenés que abrir corchetes y seleccionar alguna de las claves, que sería 0, 1 o 3 en este caso. Por ejemplo, si quiero imprimir palabra, ahí, digamos, accede al elemento, al valor de la clave 1 y te lo imprime. No sé si esa era la pregunta o... Y cuando hay más de varios elementos, hay más de un elemento dentro de una misma clave,
Serías lo mismo que con 0, 1, 2 y así. Por ejemplo, acá hay una lista, decís. Claro, eso me mareaba a mí. Sí, no, básicamente, o sea, cuando estás accediendo acá, estás accediendo a la lista. Entonces, si yo quisiera acceder al valor 500, acá tendría que, bueno, acá como yo estoy en la lista, mira, imprimimos. Ah, no, perdón. 3. Me agrando un poco, bueno, se ve bien. Vemos que imprime la lista. Entonces, yo para acceder a 500, ¿cómo hacíamos con una lista? Si yo ya sé que esto es una lista, entonces, ¿cómo la manejarías? No sé si me responde por chat, pero básicamente sería accediendo a la posición de la lista que vos quieras. En este caso, si yo quiero acceder a la 500, como sabemos, las listas arrancan en 0, en la posición 0. En este caso sería 1. La posición 1 es el 2, la posición 2 es el 3 y la posición 3 es el 500. Entonces, accedo a la posición 3. Y ahí va el 500. Ok, ahí entendí. Me mezclaba porque es como que quería. Pero yo entendía como que tenías que llamarlo adentro del corchete, no un corchete que iba al lado. Entonces me perdí en la. Ah, ok. Cuando lo veía escrito. Pero gracias. Sí, es cuestión de probando hasta que te sale. Una que te sale ya está. Eso para acceder, incluso podrían imprimir todos los elementos de la lista. Entiendo que no rompe. Y ahí te imprimís toda la lista, digamos, por ejemplo. Y no mucho más sobre esto. Si quieren pasamos a algún ejercicio de parcial. Un segundo. Ahí, ya mandé, ahí sí. Ya mandé en el otro Teams. Por si hay justo alguien que se está sumando. Claro. Sí, Elem. Sí, perdón, llegué tarde, pero quería saber si ya habían hecho todos lo del segundo parcial. No, estamos por el tercero. Ah, ok, perfecto. Ahí dice Natalia si podemos hacer el 10. Dale, ¿crees que lo haga, Maru? Comparto y hacemos. Dale. Dale, vamos con el 10. Perfecto. El 10 dice esto. En el siguiente programa, y vos tenés acá un diccionario de botones, y después te dice que la variable botón es una que se hace un input, ¿no? Un código botón, y nada, se le suma y clave el dato de que, independientemente de qué le pase vos, si es minúscula o mayúscula, te lo suma, o sea, te lo pasa todo a mayúsculas, ¿no? Y después se pregunta, si botón está en botones, o sea, si lo que yo ingreso está dentro de... Cuando yo hago esta consulta sobre un diccionario, lo estoy haciendo sobre las claves del diccionario. O sea, en este caso, las claves del diccionario van a ser MET002, MET001, ACR102 y PBC233, ¿no? Entonces, si lo que yo estoy ingresando está, o sea, es alguna de estas claves, esencialmente, hace algo, que es la línea de código que nosotros tenemos que completar, ¿no? Y en base a eso, a lo que la operación que se haga sobre el diccionario, sobre la variable, ahora lo vemos, va a buscar la variable de precio, que va a buscar dentro del diccionario de botones con la clave botón que yo ingresé, y cuando tengo los valores de esa clave del diccionario, como todos son una lista, agarra lo que está en el índice 1, que sería
el segundo elemento de la lista y lo redondea en 2, ¿no? Y después hace un print sobre el nuevo precio unitario de la variable bottom que yo ingresé, con 10% de aumento es, y el precio, ¿no? Entonces, ¿qué incrementa en un 10% unitario de un artículo bottom de la mercadería? O sea, ¿cuál es la línea faltante de código? O sea, esencialmente, ¿cuál es la línea de estas, de las cuatro, que me aumenta el 10% el valor que tenga el diccionario, ¿no? Y acá te dejo un ejemplo. Si yo pusiera un ingreso de MET, acá cuando se hace el input de MET 002, y acá está en minúscula porque total el programa te lo sube a mayúsculas, el output debería ser el nuevo precio unitario de MET, que esto va a ser la variable botón, con 10% de aumento, es 385,0. Que si vemos el MET 002, el valor que tenía el diccionario es 350, y un 10% de 350 es 35, y si se suma el 10% va a quedar en 385, ¿no? Entonces, yo tengo que buscar cuál... o sea, acá lo que me denota el ejercicio es de que el precio está en el segundo elemento, o sea, es el número que es el segundo elemento de la lista de todas las claves, de los valores de todas las claves. Entonces, el 10% se va a tener que calcular sobre eso, ¿no? Porque acá, esencialmente, lo que yo tengo que hacer es ver cuál es el que me hace el 10%. Entonces, acá lo primero que veo es de que tengo una línea que es botón y me hace una operación directamente. No es lo que me pide, porque acá lo que estoy cambiando es directamente la variable de botón. Y después, cuando yo, esto me va a devolver un número, cuando yo lo ponga acá en, para buscar el precio, no va a funcionar. Entonces, esta línea de botón, de asignar a la variable botón un número que probablemente sea algo similar al 10%, o al menos lo que trata de hacer el ejercicio, no va a servir, porque después me va a tirar error, ¿no? Capaz fui muy rápido, si tienen alguna pregunta antes de eso, me avisan. Si no, seguimos. Pregunta. Cuando sí. Dice precio igual, bueno, redondearlo, cuando dice coma 2, ¿a qué va con que lo redondea? A 2 decimales. Ah, ok. Es eso, la función de round. Le pasas en el primer parámetro de la función el número que vos quieras, tipo puede tener 400 millones de decimales, y el segundo parámetro es a cuántos decimales lo querés redondear. En este caso es 2. Genial, gracias. No me acordaba de esa función. No, perfecto. Bien. Entonces, sí, si no se acuerda. Perdón. Sí, no, decí. Tipo, si ven que alguna función en el parcial es muy rebuscada y no la vieron en ningún ejercicio, levanten la mano, pregunten, y si vemos que amerita decir lo que hace, le decimos, no me pasa nada. Perfecto. ¿Alguna otra duda antes de seguir? Bien, si no, vamos a ver cuál, primero, cuál de las otras opciones me accede al valor que yo necesito, ¿no? Porque acá yo tengo que, bien, estoy tratando de acceder en el diccionario de botones a la clave de botón, que es la que yo estoy ingresando, ¿no? Entonces, en este caso, va a ser botones de MET 002, y ahí sí voy a obtener esta lista, ¿no? Si yo le pongo MET 002, como acá encuentra la clave, el valor que voy a obtener cuando correría eso es esta lista, plata 351, que acá el ejercicio dice que es color, precio y tamaño en centímetros, ¿no? Y de ahí, lo que yo necesito es el precio. Entonces, es el segundo elemento de la lista, que es el índice 1. ¿No? Este sería el 0, el 1 y el 2. Entonces,
¿Cuál de todos es el que me accede al valor del precio de todas las opciones? Es la primera, ¿no? Esta, esencialmente, solo accede a los valores y lo define como uno. O sea, me terminaría como sobreescribiendo los valores de la lista esta. Entonces, no haría nada. Después, cuando yo acceda a la línea de precio, esto, la opción 2, va a tirar error. La opción 4 accede al último elemento de la lista, o sea, o al tercero, en este caso, y le resta 1. Que, está bien, le resta 1, pero no hace, no calcula el 10%, el incremento del 10% del precio unitario. Esto, porque accede directamente al tamaño en centímetros. Es como que le resta un centímetro a los tamaños. Entonces, acá se podría sacar la 1 en base a que es la única que accede al valor del precio para cualquier botón que se agregue acá. Y después también se podría ver que es la única que calcula el 10%, un incremento del 10%, que para calcular el incremento del 10% podría multiplicar por 1,1 o 1,10 sería el mismo número, y ahí te daría ese valor con el 10% de aumento. Lo podrían pensar de esas dos maneras, pero si lo piensan viendo cómo acceder o cuál de todas las opciones accede al precio en base a las opciones que tienen, van a ver de que solo hay una de todas que accede al precio. Independientemente de cuál sea el botón que vos le pases. O sea, en este caso del ejemplo es MED002, pero si yo el botón ahora va, dice PVC233, esto hace lo que tiene que hacer, va a agarrar 650 y lo va a multiplicar por 1,1. Y me va a dar el valor de del botón con un incremento del 10%. ¿Se ve? ¿Se entendió? Sí, sí, se entiende. Perfecto. Si hay alguien que no entendió o fui muy rápido... Consulta. Sí. El asterisco igual es un operador de multiplicación, ¿no? Sí. Quiere decir que lo está multiplicando. Ah, ok. Listo. Claro, lo está multiplicando y asignándoselo al mismo. Ah, ok. Es lo mismo que hacer botones, o sea, esto así, igual botones, botón 1 por 1,1. Es como una suerte de, para abreviar la escritura. Ah, ok. Listo. O sea, entonces, a él mismo se lo está multiplicando. Una cosa que no entendí bien es, justamente en este código sería botones, que se fijan en diccionario botones, después va el botón. ¿Cómo encuentra justo que sea el MED002? ¿Cómo me doy cuenta que es ese? ¿Porque me lo dice la pregunta? En este caso es porque te da el ejemplo, pero si vos, acá está el input. O sea, en el programa en sí, si vos lo tuvieras, si estuvieses en la... la fábrica de botones, por ejemplo, que le podría servir esto, el botón depende del input del usuario, ¿no? O sea, en el programa el input va a variar dependiendo del usuario, y solo si esto que está ingresando el usuario está dentro de las claves de botones, va a hacer algo. Si no, no va a hacer nada. Ok, listo. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Perfecto. Mira, si querés... dame un segundito. Que lo paso acá un toquecito a Colab, por ejemplo. Tenés esto así, ¿no? Tenés botones y tenés el botón input y después vos querés hacer un print de botones, botón, ¿no? Entonces, acá esta función de input me va a decir, me va a pedir que yo ingrese algo. En este caso voy a ingresar, por ejemplo, voy a ingresar PVC233, y entonces, ¿qué puse mal? La mayúscula, ¿no? ¿No sería? Ah, no, porque acá lo puse, tiene un espacio, mala mía. Ah, por un espacio. No, sí, un espacio siempre te arruina la vida. ¿Ves? Sí. Entonces ahí me devuelve esta lista de valores. Y entonces ahí yo puedo acceder al primer valor, que es el del precio, ¿no? ¿No? Y ahí tenés el 50, y listo. Después es lo mismo que hacer, o sea, el operador haría esto, ¿no? Vuelve a llamar a esto de 650 y lo multiplica por 1,1. Haría esto, okay, esencialmente, pero
Para no escribir esto se escribe así. Sí, obvio. Entonces, en donde dice input es en donde yo elijo el botón que quiero. El usuario lo elige. Claro, el usuario va a elegir. Ahora entendí. Bien. Perfecto. O sea, acá siempre si hay como en el enunciado hay algo de este tipo, es para que se den una idea de cómo se resuelve el ejercicio, no es como para que piensen solamente en que el botón es MED002. Es como para darles un ejemplo y que lo puedan ver mejor. No se enrosquen tanto en eso. Bien, ¿alguna otra duda? Si no, me preguntan... Si podríamos explicar strip y split. Sí. Si querés lo... Mándale vos, todo tuyo. Me comporto. Me dicen si se ve. Sí se ve, profe. Bueno, vamos a simular que tenemos un archivo. Que tenemos una línea, un archivo, ¿no? Por ejemplo, esa. Y cuando vemos que cuando lee una línea en el archivo... vemos que tiene varios barras n, ¿no? Esto implícitamente... Uy, espera que no se ve bien. Esto internamente tiene un... ¿Cómo se llama? Si bien tiene todo el string acá, también tiene un barra n acá, que, implícito, que no se ve. Que digamos, el editor de texto que ustedes abren, o sea Word, sea TXT o lo que sea, esto tiene internamente un barra n, o sea, un carácter que se llama barra n, que lo que hace es indicarle al editor de texto, che, mira, esta línea, lo que viene después de esto, dibújalo abajo. O sea, lo que viene después del barra n, dibújalo abajo. Entonces, por eso es que se ve así el archivo. Si no, tranquilamente podría ser un archivo todo, una línea sola, digamos. Entonces, cuando nosotros hacemos un split, split básicamente es una función que se le aplica a un texto, a un string, a un tipo de dato string, y donde vos le pasás un carácter de separación. En este caso, por ejemplo, la coma. Lo que va a hacer esto es básicamente procesar todo este choclo y separar en. Va a devolver una lista en donde cada elemento va a estar separado. O sea, va a tomar los elementos que estén delimitados por la coma, digamos, en este caso. Entonces va a agarrar EMA por un lado, Derby por otro, esto hasta acá, porque la delimitación es la coma, y de acá hasta acá. Entonces. Sí, tal cual lo describí, digamos. Y por ejemplo, no sé si se entendió split. Esto se puede aplicar a espacios también. O sea, por ejemplo, si esto lo cambio por espacios, por defecto no hace falta poner el espacio. O sea, split te lo toma por defecto el espacio, entonces... En este momento, debería mostrar lo mismo, pero separado en las listas. O sea, hace la misma separación. Pero en este caso por espacios, digamos. Yo pongo un espacio, por ejemplo, por acá.
debería separarse este derby en dos y mostrarlo. Como vemos. Eso básicamente es lo que hace Split. Son las dos cosas importantes. O le pasás un parámetro de separación, o no le pasás nada y se asume que es un espacio. O sea, que la separación que vos pretendés que sea es un espacio. Después tenemos, por otro lado, no sé si se entendió el split. La persona que lo preguntó. Dijo, Vale dijo que sí por el chat. Ah, joy. Bueno, ahora vamos con strip. Strip básicamente es una función que también se le aplica en los strings. Que básicamente en el contexto de lectura, escritura de archivos, se utiliza, de lectura sobre todo, se utiliza para limpiar un poco los datos que tenemos. Limpiar de cosas que no esperábamos tener en, como dato, digamos. Entonces, si por ejemplo hago un texto punto strip y le pasamos un carácter, este carácter lo que va a indicar es a ver cómo explicarlo. Lo que se necesita sacar del string, diría yo. Claro. O sea, va a sacar lo que esté a los costados, no lo que está al medio. Digamos. No me acuerdo si devuelve. Sí, lo de. Bien. O sea, vas a. Si pones un espacio en el medio, el strip te saca lo de al final y al inicio del string. Pero no te saca si hay un espacio en el medio. Si querés, mechale un espacio ahí y vuelve a correr. Sí, ahí se ve, digamos. Ya. Un print de texto. Acá vemos que se imprime con los espacios. ¿Ves? Si lo sombreamos un poco, vemos que están los espacios. En cambio, si. Si yo le aplico el strip con el espacio, vemos que queda delimitado en los extremos por las letras y no por los espacios. Sin embargo, lo del medio quedó. Uy. Sin embargo, lo del medio quedó. Quedó con los espacios. Así que básicamente es para limpiarlo de los costados. Se utiliza mucho en lo que es. Formularios, digamos, para hacer como una limpieza de, por ejemplo, creas un usuario de algo y te ayuda a limpiar esto para que no te ingrese a la base de datos un dato feo, digamos, por así decirlo, que es difícil de trabajar. Pero nada más. Después, otra función que tiene el strip en el contexto de nuestra materia es una limpieza del barra n. Por ejemplo, si tenemos esta línea del archivo y queremos, qué sé yo, imprimir la última. O sea, queremos obtener trabajo, por ejemplo. Yo lo que haría es, por ejemplo, primero haría un split. Para poder separar esto con comas. Espera que esto va a romper. Bueno, ahí quedó separado con comas y con un barren al final. Entonces, si yo quisiera. Esto lo vamos a poner en una variable. Esto me va a dar las palabras y yo
Yo querría imprimir la posición 3, que es, digamos, lo que quedó en la lista. Uy, tendría que ver. O sea, yo quisiera imprimir en la posición 3 porque, bueno, está la posición 0, 1, 2 y 3. Imprimimos y vemos que imprimió bien el trabajo, pero con un barra N acá, con un salto de línea acá. No sé si se llega a apreciar con eso. Y eso lo que va a hacer es que cuando vos escribas sobre un archivo, cuando escribas esto con el barra N, esto te va a escribir acá, por ejemplo. Uy. Trabajo, y te va a tirar el enter acá. Que capaz sí era lo que querías, pero quizás no. O sea, no te va a dejar el puntero acá, sino te va a dejar el puntero acá. Y nada, eso básicamente es lo que hace. Bueno, y o sea, para evitar eso, utilizamos el strip. Y en este caso le pasamos el barra N, que es el carácter que queremos limpiar, digamos, de los costados. Ah, sí, porque es la posición 3, que es la que queremos de trabajo. Y ahí vemos que imprime trabajo y si se ve, o no sé si se ve, ya no tiene el barra N, digamos. En caso va a tener que hacer un split y un strip juntos, siempre primero el strip, entonces, para que no te tire error. Claro, el split. Para secar el barra N, digo. No, el split primero es para separar esto en una lista de elementos. Sí. Que están delimitados por la coma, en este caso. Y después el strip es para hacer una limpieza de los costados del elemento que sea que quieras, digamos, limpiar. Claro, si yo lo hago en un archivo, voy a leo todas las líneas del archivo. Sí. Y quiero separar y borrar el barra N. Lo primero que hago es el strip y después el split. Porque si yo lo tengo separado, no va a querer hacer un strip en cada string, digamos. No, porque acá vos estás seleccionando un string en particular. Por eso, pero para no tener que seleccionarlo, si haces primero el strip, lo sacas el único barra N que vas a tener, que es en el string completo. Y después hacer el split y te ahorras tener que seleccionar, digamos. Perfecto, sí. Entendí. Sí, es otra forma. Eso depende de lo que tengas que hacer, ¿no? En este caso yo quería imprimir este valor solo. Pero eso depende, sí, de lo que hagas en general. Igual eso, o sea, se lo toman en un ejercicio completo, digamos. Si quieren explico el ejercicio que tiene que ver con eso. Santi creo que levantó la mano. Sí, profe, tenía una consulta. ¿Split y strip estaban en alguno de las guías de lectura? Yo tengo entendido que sí. No recuerdo, no sé si en apunte 3 o 4. Tiene que ser en uno que habla de las funciones de strings, básicamente. Ah, pensé que estaban en una de las guías de lectura para este parcial. Gracias. Para este parcial aparecía en archivos, al menos en los videos y en las prácticas, aparecía en archivos, en manejo de archivos. Sí. Aparece, pero no sé si te lo explica ahí específicamente qué hace cada uno. O sea, en el video seguro que sí. Ah, ok, listo. Dale, dale, genial, gracias. No sé si quieren que vaya por algún ejercicio en particular. Yo, si nadie tiene dudas, los de Data Frame me están volviendo un poco loca.
Dale. Justo habíamos hecho uno. Hicimos el 7. Si querés, hacemos el 9 y completamos lo que tenga los dos ejercicios de data frame. Bien. Voy con esa. El ejercicio 9 te muestra esto así, ¿no? Un data frame en el que te dice qué operación produce el siguiente resultado y te dan un resultado. Bien, acá lo primero que se puede ver es de que a 100 es el índice de lo que te devuelve, que en sí solo te devuelve una columna o sería una serie de pandas. Entonces, a 100 forma parte del resultado, así que o sea, tenerlo en cuenta. Después vamos una por una de las opciones. Bueno, acá te dice que el data frame está en la variable web. Lo primero que te da es head 4. ¿Qué hacía la función de head para un data frame? Devolvía las primeras 4 columnas. Claro, bien. Entonces, esto debería devolver las primeras 4 columnas, que serían estas del índice 0 al 3, con todas sus columnas, porque no estoy filtrando. No, acá no se ve que esté filtrando por alguna de las columnas, ¿no? Entonces, claramente, esto no corresponde a las primeras 4 filas de los primeros 4 registros del data frame. Bien. Entonces, ya la primera no podría ser. La segunda, esto, la anotación con los doble corchetes, ¿se acuerdan para qué era? Para indicar filas y columnas. Claro, en este caso el doble corchete así es solo para columnas, es para indicarle una lista de columnas. Para indicar filas tendría que usar lock o iloc, que en este caso no están. Entonces esto solamente va a devolver una columna. O sea, mira, no, como lo veo yo, es tipo, el primer corchete que abre en view significa filas. Hacé de cuenta que estás adentro de las filas. Entonces, una vez adentro de las filas, como yo le paso una lista de columnas, es como que, como no hay ninguna restricción adentro del primer corchete, entonces es como que asume que tomo todas. Y cuando le agrego el segundo corchete de packs, en este caso, toma solamente, o sea, toma todos los elementos de las filas y además que incluyan a la columna packs. Sí, pero, o sea, algo para ver sobre eso, o sea, no puedes hacer comparto acá el cálculo, ¿qué? No se puede seleccionar tipo las filas, en este caso, o el índice de las filas, de esta manera, así. O sea, si yo hago esto, me va a tirar. Y que es, o sea, no se puede. Tendría que usarlo con lock o iloc o lo que sea. En cambio, o sea, si yo solo le paso una lista de columnas, eso sí me va a devolver solo la columna. Nada, así. O sea, no es que se podrían elegir la cantidad de filas. Como no hay ninguna y estoy pidiendo solo la columna, sí, me trae todas las filas, pero nada, para no. No generar ahí, o sea, debería traer todas las filas, esto así, y solo la columna de paths, en este caso. Así que, nada, el doble corchete sirve para traer columnas, una columna o una lista de columnas, en este caso. Y sí, todas las filas va a traer, siempre que esté en esta anotación. ¿Se entendió? Santi levantó la mano. Sí, profe, tenía una consulta. ¿Por qué la primera opción que dice head, las primeras columnas, está mal? De las primeras filas, head. Porque, o sea, lo primero que veo es asiento, vamos solo asiento, ¿no? O sea, asiento acá dice A, B, C, D, y las primeras 4 de asiento es A, A, B, C, ¿no? O sea, de base ya no podrían ser porque no corresponden a las de asiento, y además el índice que se ve que está acá, en el resultado, es asiento, es la columna. O sea, está hablando sobre los valores de asiento. Y el índice del data frame que se ve acá, que es el web,
son un índice normal, 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, o sea, esto solamente me va a devolver un print así, o sea, con los primeros 4 registros del data frame. Vamos. Perfecto, gracias. O sea, si esto lo hacemos así, vemos que me devuelve todas las columnas y solo los primeros, las primeras 4 filas. Perfecto. Vamos con la 3, ¿no? La 3 usa un group by, que la función de group by va a agruparte los valores por una columna que yo le pase, que en este caso es asiento, ¿no? Entonces voy a agrupar a este data frame por los valores que tenga la columna de asiento, que solo los valores únicos es A, B, C, D, después A y B se repiten. Y en base a eso, cuando agrupo, después siempre le tengo que pasar algún tipo de operación. Si yo solo paso el group by, no me va a devolver ningún data frame, o ninguna serie, o ningún output, solo me va a devolver algo que te dice que es un objeto de group by de pandas. Entonces, siempre después de un group by va a tener que haber una operación de algún tipo. Puede ser min, puede ser sum, puede ser count. Se puede usar la función de add para hacer varias, pero en este caso agrupo por los valores de asiento, elijo la columna de zona, solo la columna de zona, y de la columna de zona elijo el mínimo, ¿no? Entonces acá vemos que en los que son asientos iguales, o sea A y A, lo que hace esta función es elegir el mínimo, entonces que va a ser 2. Entonces, para A tengo 2, para B tengo 2 y 1, los dos asientos, entonces elijo el mínimo, 1. Para C solamente tengo un registro, entonces va el 2. Y para D elijo 1. Entonces, ahí yo ya veo que es esta, la opción 3, va a ser la que me genera el siguiente resultado, ¿no? Y Elen levantó la mano. Sí. Sí, pregunta, ¿por qué no muestra el encabezado de la columna zona? Porque en sí no es la columna zona, ahora son valores de una serie. O sea, no puedo explicarlo. O sea, el resultado este va a ser una serie de pandas y esa serie no tiene la columna, o sea, no es que tiene valores. Las columnas de las series en sí. Entonces, lo vemos acá un toquecito en el collab. ¿No? Bueno, podría aparecer, o sea, yo estoy más acostumbrado a que capaz no aparezca zona. Se podría agregar, es lo mismo, pero, o sea, yo normalmente es... Estoy acostumbrado a que el valor de la columna esta ni aparezca, la verdad. Pero sí, podría tranquilamente estar, la verdad. Acá Colab te lo devuelve. Idealmente sí, debería estar. Lo que importa en sí son los datos, digamos. Claro. No... Bueno, eso es un error de tipeo. En este caso, no... No afecta al resultado, o al menos no afectaría al ejercicio en sí o a la resolución, pero sí nos llevamos para los parciales de ahora que si hay algún group by o algo así que diga la columna acá en el ejercicio. Así no quedan dudas. ¿Y hay alguna herramienta rápida para darnos cuenta cuando la función o el panda va a mostrar todas las columnas o cuando va a mostrar solo algunas? No sé si se entiende lo que digo. Sí. Si no hay una anotación como esta de pads o esta de zona, va a mostrar todas. O esta de fila, va a mostrar todas. Porque no estás seleccionando ninguna columna, entonces... Si yo le pido a pandas todo el data frame, o sea, le pido la variable w, en este caso, como no le estoy restringiendo ninguna columna, me va a devolver todas. Por eso bueno, el head,
O sea, en GEAD, lo que habíamos visto es de que como GEAD 4, y como no le pido ninguna columna, me devuelve todas. Yo podría tranquilamente pedirle una columna o más de una columna, ¿no? Y ahí solo me va a devolver esas columnas en sí. Pero como no le pedí ninguna, me devuelve todas. ¿Alguna otra duda? Una observación nada más. Si le pones negativo al head, ¿qué pasa? Que me devolvió las primeras dos nomás. O sea, sacó las últimas cuatro que tenía. O sea, acá tenés el data frame. El data frame tiene 6 filas. ¿Qué hace? Le saca. Claro, vas, el menos 1 es como que le vas sacando de las filas de abajo. Entonces el menos 4 te saca las últimas 4 filas del data frame. Dato. Úsenlo con números positivos siempre. Es más fácil. Bien. Así rápido la diferencia entre lock y iLock. Que ahí vi que lo preguntaron. Lock sirve, bueno, en este caso va a aparecer, lock sirve para localizar filas y columnas en base a los nombres del índice y los nombres de la columna, los nombres, ¿no? Y iLock lo que hace es localizar en base a los índices de las filas y de las columnas. Entonces, por ejemplo, si yo hago iLock y elijo 0, 0, me devuelve, bueno, en este caso me devolvió 0, para que le voy a pasar una notación así se ve un poco mejor. Me devolvía de la, no, o sea, de la columna, de la fila 0, de la fila que tiene índice 0 y de la columna que tiene índice 0, ¿no? Entonces, en ese caso me devolvía este 0 de acá, que es justo el primer elemento. Si yo le pido, no, está al revés, estoy flasheando. Ahí, Amaru, si te salgo para cortar, pero esencialmente lo hace en base a los índices entre las filas y las columnas para devolver en base a eso. Eso es lo que hace iLock. Y después el lock lo hace, o sea, si yo le paso lo mismo, no, le tira error, decí. El iLock creo que era para, tipo, le podías pasar un índice y al lado una lista de columnas. Me parece que era algo así. Y el lock, en vez de pasarle, o sea, índices, yo le paso las filas, en este caso, o sea, que van de 0 al 2, 0, 1, 2, y acá le puedo pasar las columnas que quiero que traiga, ¿no? Son maneras de cortar el data frame. El lock, lo que vas a necesitar son los nombres en sí, de las filas o de las columnas, y en el iLock solamente los índices. Entonces esto no, o sea, no van a funcionar entre sí, pero sí, si hago esto así, me va a devolver los valores del índice. Tipo, estas son las primeras dos filas y dos columnas. En general, primero fila, después columna, siempre vendría a ser la notación. Sí, yo entiendo que es así. Sí, sí, sí. Entonces, si yo hago esto así, le pido más filas, me devuelven más filas. Y si yo acá cambio las columnas, acá me devuelve más columnas. Bien. El índice no es columna 0, el índice no es columna. El 0, 1, 2, 3, 4, no sé, la columna 0 vendría a ser fila. Se resuelve fácil esa duda. La columna 0 es fila. El índice no cuenta como columna.
sea, es como si yo agarrara al data frame. O sea, con los índices, acá se ve que las filas ya están indexadas y sale fácil. 0, 1, 2, toda la ola. Y las columnas en sí, si se piensa como una secuencia indexada, fila va a ser la 0, asiento va a ser la 1, zona va a ser la 2 y paths va a ser la 3, ¿no? Cuando yo la quiero hacer como índices. Entonces, si yo quiero acceder a la 3, que es paths, o sea, como si solo le pido la del índice 3, me trae la que tiene el índice, o sea, si viéramos a las columnas como una secuencia indexada, a la que corresponde al valor de índice de 3. Y el índice, si tuviese levels, que en uno pusieron A, B, C, D, F, en lugar de 0, 1, 2, 3, ¿se cuenta siempre como si fuese un string que empieza en 0, 1, 2, 3, 4, digamos? Cuando lo pienso en términos de posición, de ELOC. De índice, claro, sí. ELOC siempre va a ser números. Sí, eso seguro, o sea, ponele. Si acá los índices, en lugar de ser 0, 1, 2, 3, 4, fuesen 10, 20, 30, 40, 50, en ELOC sigue siendo 0, 1, 2, 3, 4. Algo así decís, ¿no? Ponele, en este caso fila es algo distinto a 0, 1, 2, 3. ¿No? Sí. Lo que se ve acá. ELOC va a respetar lo mismo. O sea, la fila 0 y la fila 1 en tema de índices. Perfecto, gracias. Lock sí que no. O sea, lock ahí sí necesita una lista con los valores del índice. En este caso va a ser ponerle 0 y 5. Y ahí sí me los trae. Y después para las columnas, lo mismo. Así entonces ponele. Y ahí. Yo nunca cerré esta lista. Jaja. Y ahí sí me devuelve aquella que se llame 0, aquella que se llame 5 y aquella que se llame asiento, ¿no? Pregunta, si en el corchete del ELOC o el LOC no se pone nada, ¿te muestra todo el data frame? Vos decís algo así. Claro. No. Para que te muestre todo, le tenés que pasar un 2 puntos. 2 puntos es la anotación como para tráeme todo. O sea, es la misma anotación que utilizan las listas cuando claro. Querés seleccionar un rango de elementos. Es la misma anotación, claro. Digamos. Y si yo quiero que me muestre, por ejemplo, todas las filas, pero solo asientos, serían los 2 puntos y después coma y asiento también. En el caso de ILOC, solo la columna 0, porque es la del índice, y en el LOC sí que se llama a la columna asiento. Ok, gracias. De nada. Así quedaría la diferencia entre una y otra. Lo que acabamos de ver. ¿Alguna otra duda? ¿Pandas o de otra cosa? No sé ahí si ya estamos medio sobre la hora, Maru, o una consulta más aceptamos. Podemos hacer un ejercicio más. Dale. No, hago un ejercicio. Mándale vos, si querés. No tengo drama. Dale. Todo tuyo. Bueno, no sé cuál prefieren hacer. Son tres tipos de ejercicios, básicamente. Uno es referido a archivos, a hacer un seguimiento de qué es lo que escribe, digamos. Después tenemos otros dos ejercicios que son de map y de filter. O sea, básicamente lo importante acá es entender qué es el map, qué es el filter, qué es lo que hace, qué recibe, etc. Y después tenemos otro ejercicio de, básicamente, que es de seguimiento de código, básicamente.
No tiene mucho más. No sé cuál prefieren hacer, si no agarro uno random. Le pueden escribir por chat o... Si no agarro uno random. Yo, una sola pregunta. El ejercicio 8, que básicamente es, hay que acordarse las condiciones de, para abrir un archivo de memoria. Dos sí. Puntos, vale. ¿Cómo? Es una, o sea, sí, si no la sabes, estás jugadísima. Y si la sabes, tenés dos puntos en menos de un minuto. Sí. Es para la teoría. Pero bueno, son. Es, hay mucha gente que no lo ha respondido bien. Te sorprenderías. No, no. Estoy diciendo que me parece que vale mucho. Me siento que vale muchísimo para algo que finalmente es un poco de memoria. Y la verdad es que cuando uno está trabajando con, en cola o en Rapid, uno la memoria tanto no la necesita porque todo el tiempo te está ayudando. Sí, pero el tema de los parámetros al abrir un archivo es importante porque necesitas saber cuál es el necesario. Capaz siempre abrís con el R más o el W más y no sabes en base a qué es la necesidad de lo que tenés, tipo, qué es lo que necesitas, y es saberte cinco parámetros y la verdad es que termina ayudando. Así que, o sea, si lo sabes, mejor. Y si no, no, o sea, son dos puntos menos por algo que te llevaba... Dos minutos de leer. Bueno. Arranco explicando un poco esto. Pidieron archivos, así que vamos por archivos. El ejercicio básicamente dice qué contenido tendrá el archivo invitados al finalizar la ejecución del programa si el archivo contactos tiene el siguiente contenido. El contenido es todo esto. Podemos suponer que acá hay un enter... No, lo mismo. Y nada, acá te dice el programa, te tira el programa. Mi pulso. Este sería el programa. Y te da una nota de ayuda para, por si no sabes lo que hace cada uno, qué es lo que explicamos recién, qué es lo que hace el split y qué es lo que hace el strip. Te dan ejemplos y demás. Si lo saben, lo saltean en el examen, no pasa nada. Y te da cuatro opciones. O sea, básicamente tenemos... para empezar... Ahí. Entonces, tenemos un archivo de contactos que tiene todos estos elementos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. 6 líneas. En donde se abre el archivo en el modo de lectura. Lectura con el más. No sé si alguien se acuerda qué hace este más o qué significa. Es R... de escritura. Bien, perfecto. Es lectura y escritura. R viene de read de, en el inglés. Read de leer. Write, W de escribir. Para que lo tengan ahí en la mente. Entonces, abrimos el archivo en modo lectura y escritura. Y lo que hace acá básicamente es un readlines. O sea, el archivo que abrió le aplica. O sea, una vez que está abierto el archivo y no rompió, se le ejecuta readlines. Que readlines lo que hace básicamente es te lee absolutamente todo lo que hay adentro del archivo. Porque tiene la S. Readlines en vez de readline. Entonces, lo que te va a devolver es una lista de todas las líneas que tiene el archivo. Entonces te va a devolver algo del estilo. Juan. Coma. Álvarez. Bla, 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 bla. En otro elemento de la lista. Ah, bueno. Y acá al final un barra N. Importante eso. ¿Por qué un barra N? Porque por lo que explicamos antes de que, digamos, esto implícitamente
se ve así, pero en realidad acá tenés un barra n, si no, no se vería así, digamos, con el enter, por así decirlo. Por eso que es cuando readlines lo lee a secas, tiene un barra n al final. Después, el segundo elemento sería Ana. Y así sucesivamente hasta el final, que sería este. No sé si se ve eso. O sea, hasta acá básicamente lo único que hizo fue leer el archivo y lo puso en memoria. Y lo puso en esta variable. La variable lista. Y finalmente cierra el archivo. Acá, si bien lo abrió como R+, se ve que no se utiliza, ¿no? Porque tranquilamente podría haber sido un R y era suficiente, porque solamente acá está leyendo. En ningún momento hace un write, porque acá ya cerró el archivo, digamos. Así que es redundante este R+, podría ser un R tranquilamente. Después, lo que hace básicamente es... crea una lista vacía de invitados y para esta lista, que la tenemos guardada en memoria, o sea, dentro del programa, que es esta lista con todos los elementos del archivo, te recorre. Dice for amigo in lista, que en realidad debería decir, te lo hacen para confundir, pero debería decir for línea in lista. Lo que hace acá es básicamente una limpieza de lo que vimos recién, del strip y del split, en donde acá lo que hace este strip es borrar todos los barra n de acá, los vuela, lo mismo con cada uno de los archivos, con cada uno de los elementos de la lista, después te hace un split, en donde separa, digamos, acá vemos que la línea está separada por comas, ¿no? Entonces el split con la coma, cuando le pasemos la línea a esta línea, ya no tiene el barra n. Le aplicamos el split con la coma, va a pasar lo que vimos acá, que va a ser esto. Ser Juan por un lado. Perdón, el pulso. Ahí. Tuki, 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 tuki. Hasta el final de la lista, que es, en este caso, colegio. No sé si sabe eso. Ahí pregunta Elena. Sí. Yo quería preguntarte acerca del strip. Con respecto al barra N, antes habías dicho que los blancos eran solamente limpiaba lo de las puntas, al principio y al final. En este sí. Caso, cuando lee todo, toda la información, ¿Los barra N intermedios los limpia también? ¿O solamente acá, limpia el último? Claro, acá lo que está haciendo es recorriendo cada una de las líneas. O sea, en este caso acá... Las lee como líneas independientes, entonces. Claro, porque acá está recorriendo esta lista, que es esto, que son todas las líneas, pero una por una está recorriendo. No es que... Okay. Yo pensé tipo, que tomaba toda la información como si fuera un choclo. Claro, no. O sea, si bien lista tiene un choclo, vos cuando haces el for algo in la lista... Ahí vas está recorriendo por línea. Claro, cada línea. Cada elemento. Claro, sí, cada línea, sí. Perfecto, era eso, gracias. Y bueno, entonces acá como se para... para. Claro, sí, línea. Está bien.
después le hace el split y te obtiene el valor A, en donde A va a ser una lista de elementos de la primera línea, en este caso, para la primera línea. Entonces tiene Juan, tiene Álvarez. Tiene Juanjo y así hasta colegio. Todo en una lista. En este caso sin barra N. Importante aclarar. O sea, lo voló sin barra N y sin las comas, digamos. Entonces, ya con esta lista, lo que hacemos es, preguntamos, A en la posición 3, que sería en este caso, y lo vemos desde acá, está la posición 0, está la posición 1, está la posición 2, está la posición 3. Eso se ve de ahí, tipo sin dibujar esto. Le aplica, digamos, un lower, que el lower lo que hace es pasa todo a minúscula, todo lo que vos le pases lo pasa a minúscula. Y pregunta si es igual al trabajo. En este caso, no, porque colegio distinto que trabajo. Entonces, no entra al if. Y así, esa es para el primer elemento. Para el segundo, va a hacer el mismo procedimiento y va a preguntar por trabajo. Siempre va a ser lo mismo, digamos. Va a hacer la limpieza del barra en el de la primera línea, de la segunda línea en este caso. Hacer split de esa línea y se convierte en una nueva lista digamos esta línea ahora se convierte en A va a ser Ana bueno creo que con mayúscula. Ana Emilia, todo junto. Me siento en jardín de infantes. Ana Emilia, Tuki. Paz. Y el tercer elemento es el mail. Y el último elemento, bueno, lo dejo ahí. Supongamos que existe. Ahí. Y pregunta, ¿es A en la posición 3? Este. No, perdón. Este. Que es trabajo. O sea, pregunta por el tercer elemento y en este caso sí, da ok. Entonces lo que hace esto es agarra la lista y agrega en la última posición, que es lo que hace la append. El append recibe una lista, en este caso vacía al principio, y le agrega a la última posición esto, todo esto. En este caso, en la posición 0, ¿qué es? Esto, el nombre. Y lo concatena con el más, la coma, y concatena de vuelta. A en la posición 2. Y en este caso, A en la posición 2 es el mail. Y bueno, concatena el barra N y lo agrega a la lista, digamos. Vamos acá.
Invitados ahora tiene. Tiene dos cosas. Tiene. Amelia. Y el mail. Es. Este. AnitaPaz@yahoo. .com.ar. La lista hasta ahora tiene esto. Y ya medio que con eso, si se pueden ver las opciones, ya con la segunda análisis que hicimos, ya podemos ir viendo las opciones a ver cómo va quedando. ¿Por qué? Porque acá lo que hace, una vez que recorrió todo e hizo el filtro, acá lo que hace es abre un archivo nuevo y le pega todo lo que hay en la lista. Bueno, acá le pifié y es así. Con el barrain. No sé si esto se ve. Tipo esto. Este análisis que hice de por qué apareció esto acá. ¿Alguien está vivo? Sí, sí, sí. Se va entendiendo bien, se entiende bien. Ok. Y nada, supongamos que ya dejé de recorrer cada línea para no perder tanto tiempo recorriendo cada una. No se va a hacer eterno el ejercicio. Ya tenemos el primer elemento, entonces. Lo que pasa ahora es abre el archivo en modo escritura. Y escribe todas las líneas, hace un write lines de invitados. Invitados es, tiene que ser una lista. O sea, esto, como tiene la S, recibe una lista. Tiene que ser una lista de, en este caso tiene que ser lista de strings. Para que te escriba todo lo que obtuviste acá, te lo va a escribir en el archivo. Y una vez que lo cierres, recién ahí se va a guardar en tu computadora, digamos. Si no cerras el archivo, puede ser que no estoy 100% seguro de que te lo guarde en la compu. Pero nada, eso. Te va a escribir básicamente esto en el archivo y vos ya vas a poder saber, viendo las opciones, ya decís, bueno. Esto arranca con Alan Emilia, Anita Paz. Esto no arranca con eso, entonces no es. Esto no arranca tampoco con eso, no es. Esto tampoco. Y acá vemos que sí, esta arranca con lo que el análisis previo que hicimos, digamos. Ya con la segunda línea ya te das cuenta cuál es, digamos. No hace falta que hagas todo. Si te querés asegurar y hacer todo el análisis, hacelo. Pero vas a perder tiempo de examen. Si venís bien canchera o canchero, hacelo y te cerciorás. Pero en general ya con las primeras dos o tres análisis ya debería salir. No sé si hay alguna duda sobre esto. Sí, tengo una duda. En la respuesta que justo abajo te decía lo que acabamos de ver, un ejemplo este de Ana, y no entiendo por qué también te da con los otros dos nombres. ¿Tendría que dar con los tres, cómo se llama? ¿Serían tres listas acaso? No, sería, o sea, invitados tiene, va, cuando vos le pasas acá en Rightland, va a ser una sola lista. Pero, digamos, yo no hice todo el análisis completo de todo el for, digamos. No hice todo esto hasta el final del archivo. Vos, en este caso sí lo tendrías que hacer, pero como una regla, esto ya porque ya tenés cancha, pero si ya hiciste los primeros dos análisis, acá fíjate que... Ah, ahí lo vi, colegio... es por la palabra trabajo, es que si es que consiguen con eso se los imprime. Ahí está, claro. Agrega a la lista esta de invitados. Claro, la clave está en entender... Ahí lo vi, el if, list, la condición. Claro. Ah, ahora sí. Una vez que le casás la mano a la condición,
sabes si va a estar o no en la lista. Y bueno, acá como hizo el lower, este va a entrar. Si no, no, si no le hace el lower, este no entraría, digamos. Ok, listo, perfecto. No sé si hay alguna otra duda. O alguna pregunta externa, no sé si... No, nada. Estamos entonces. Buenísimo. ¿Cuándo va a estar el video disponible? ¿Sabe más o menos? Cuando se pueda. Bueno, o sea, dale, más nosotros... o menos. Hoy, mañana. Nosotros ahora en bien termine la grabación y...